elegí cómics, primero porque habíamos hablado ya de María hacer, con María hacer un vídeo de cómics, y segundo que a mí me parece una canción que tiene una estructura como bastante interesante dentro del disco. Tiene como un estribillo al final, a mí me recuerda un poco a Bombay en cuanto a que es un estribillo raro. No te vayas a China, que allí no tienen cortina. Bombay no tiene estribillo, en el fondo es repetir el riff instrumental. Y esta canción es como homónima en ese sentido a Bombay porque tiene un estribillo que colocas al final de dos partes que son como dos personajes, tanto el de María como el mío dentro de la canción, que hablan de cosas un poco diferentes, y de repente cerrar con un estribillo que no esperas, es como un estribillo muy claro, como clásico, con una especie de build-up. Y espero del vídeo, que mole, el Nico es un genio, el vídeo molará, seguro. Todo empezó con la canción Novia, que se planteó la historia de grabar una colabo para Novia, pero nunca lo llegamos a hacer. Y luego, a los años, yo busqué a Pablo para que me mandara música y nada, y nos empezamos a poner en contacto. Él me decía que estaba trabajando para su disco y justo le pillaba como, estoy aquí en medio de esto, te paso unas bases. Y justo una de las que me pasó era como, pues yo lo voy a usar para mi disco, y así, de una cosa a otra, hicimos una canción sin saber muy bien un poco qué iba a pasar con ella, y ha sido genial. Bueno, el momento del puente ha sido una cosa que yo agradeceré siempre, porque me encantan las cosas extremas y por sorpresa más. Entonces, llegar un día tú, de repente, bajarte del avión y que te digan, venga, ahora te cuelgas de este puente. Fue como, me gusta esta gente. Era un rodaje muy ambicioso, le dimos mucha importancia y estuvimos mucho tiempo pensando qué hacer y por dónde llevarlo y qué hacer con él y qué hacer con el vídeo nuevo. Teníamos presión, pero no sé, realmente cuando se lo enseñamos a Pablo, pues todo le parecía bien. O sea que ha sido como muy agradecido. Se ha comido una cantidad de horas, se ha comido una cantidad de mierda y de hostias y de todo. Ha sido muy complicado. Y el traje de Chespi y todo, pues era un cristo. Ha pasado calor, no sé, que ha sido duro para él y, claro, pues estamos agradecidos también del esfuerzo que ha hecho. La mala, pues es. Cayó genial y todo ponía facilidades, y ella sí que tuvo que hacer una cosa bastante difícil, como colgarse de un puente, y enseguida dijo, ¿dónde hay que tirarse? Vamos. Era la idea, ¿sabes? De hacer un poco, no una comedia alrededor de los vídeos del hip hop, pero sí que usar los elementos de los vídeos de hip hop y los vídeos de rap, como los iconos, la manera de encuadrar algunas cosas, de tratar la relación del cantante con la cámara, bueno, intentar jugar con el código de los vídeos de hip hop y aplicarlo a la canción de cómics, que tiene un punto rapero. Entonces Pablo es como el, cuando va de blanco es Pablo, y cuando es pues como el Pablo original, digamos, y cuando tiene toda la ropa de los demás, pues es Chespi, el superhéroe, que le quita la ropa a los demás.